Los tres planos sobre los cuales la pelvis realiza un movimiento cinemático durante la marcha son el plano sagital o anteroposterior, en el cual se produce tanto el tilt anterior o anteriorización de la pelvis como el tilt posterior o posteriorización de esa pelvis. El siguiente plano de movimiento que la pelvis realiza durante la marcha sería sobre un plano frontal. Y viene y está relacionado con el movimiento de oblicuidad de la pelvis, encargado tanto de la absorción de cada una de las cargas como de la estabilización medio lateral de la pelvis. Y el tercer movimiento realizado se realiza sobre un plano transversal en el cual la pelvis va a realizar tanto un movimiento de rotación interna como de rotación externa, para facilitar, por un lado, la estabilidad en cada una de esas zancadas, sobre todo de las respuestas a la carga, y especialmente va a tener mucha importancia en cada una de las amplitudes de las zancadas. En el movimiento sobre el plano sagital o anteroposterior, lo que vemos representado en esta animación tridimensional es una gráfica en la que viene representada una zancada del 0 al 100%. Como vemos aquí, la banda gris es una banda normativa de la cinemática de la pelvis. Por tanto, teniendo en cuenta que en la parte de arriba sucedería todo lo relacionado a la anterioridad de la pelvis y en la parte inferior del 0 lo relacionado a la posteriorización de la pelvis, podríamos entender que, atendiendo a la banda normativa de la pelvis, durante un ciclo de marcha, la pelvis siempre mantiene una ligera posición de anterioridad, con un rango normativo en torno, pues, a los 3-4 grados y con una posición natural que estaría en torno a los 8-11 grados. Para entender la correlación que hay entre lo que vemos en esta imagen, en esta animación tridimensional, junto con lo que vemos en la gráfica, aquí está sincronizado y vemos esa línea vertical que correspondería al instante en el que su pie derecho va avanzando poco a poco en ese ciclo de la marcha, de modo que lo que veríamos representado en esta línea verde correspondería a la cinemática real de la pelvis de este paciente. Así que simplemente viendo la forma de la onda, de esta onda, de la cinemática de la pelvis, podríamos entender, pues, que la pelvis de esta persona, pues, ligeramente queda con una tendencia clara a una posición neutra durante el ciclo de la marcha, ¿no? Entonces, en el movimiento anteroposterior de la pelvis, lo que encontraríamos sería este movimiento. La pelvis va adelante hacia atrás. La función básica de este movimiento sagital se basa especialmente en la absorción, en el frenado de las cargas y en la aceleración o avance del cuerpo. De modo que lo que tenemos es que en el contacto inicial, como vemos aquí representado en la extremidad derecha, justo en ese instante, la pelvis, pues, en condiciones normales, debe estar situándose en torno, pues, como ven aquí, pues, en torno a los 10-11 grados. Progresivamente, esta pelvis, que parte de una anterioridad, presenta una ligera posteriorización de la pelvis, pero durante todo el ciclo de marcha, con un rango tan pequeño como es en torno a los 3-4 grados, lo que encontramos es un movimiento en el que no vemos grandes curvas en la cinemática de movilidad de la pelvis. El otro movimiento que realiza la pelvis durante la marcha es el movimiento de la oblicuidad. En el movimiento de la oblicuidad, la pelvis juega un papel muy importante en torno a las absorciones de las cargas, especialmente en el trabajo realizado por la musculatura que se encarga de absorber el impacto. Si nos fijamos aquí en la cinemática de normalidad, que sería la de color gris, lo que podemos observar, teniendo en cuenta que lo que está por encima de cero sería cuando la pelvis está arriba, y cuando está por debajo del cero, cuando la pelvis queda baja. Lo que podríamos observar es que, si se fijan, en el momento del contacto inicial, primeros instantes de la respuesta a la carga, la pelvis prácticamente debería mantenerse en una posición neutra, como marca aquí a cero, en cuanto a la estabilidad.
Poco a poco lo que podemos observar y lo que vamos a ir observando a medida que se produce la respuesta a la carga es un pico máximo de oblicuidad de la pelvis, es decir, un pico máximo necesario para que se absorba tanto la fuerza de reacción del suelo como el peso del sujeto. De modo que este pico es importante que aparezca en la gráfica de cinemática, porque lo que nos quiere decir es que esta pelvis, que aquí está, fíjense, la pelvis derecha que corresponde a la de aquí, está ligeramente elevada, quiere decir que había una correcta absorción de ese impacto. A medida que se produce la fase media de apoyo, que vendría a situarse aproximadamente por aquí, a la fase final de apoyo y preoscilación, esta línea vertical que vemos aquí correspondería al instante en el que la persona despega el pie del suelo. Lo que encontramos es que la pelvis ha ido descendiendo. Ha ido descendiendo porque lo que necesita es producir el despegue del suelo a través de la fuerza de avance al impulso. De modo que durante la fase de oscilación, que correspondería a toda esta fase, de nuevo la pelvis progresivamente debe ir ascendiendo hacia una posición neutra hasta el siguiente ciclo de marcha. Por último, el tercer movimiento que realiza la pelvis durante la marcha es el movimiento de la rotación pélvica. El movimiento de la rotación pélvica tiene un papel básico para las amplitudes de las zancadas. Es decir, si no existe una buena rotación pélvica, difícilmente vamos a tener una zancada en amplitud. De modo que si podemos observar la relación, la correlación entre lo que vemos en la imagen con la gráfica, fíjense aquí la banda normativa de color gris y de color verde, sería la rotación de esta persona. Lo que observamos es que en el contacto inicial, en este caso del pie derecho, la pelvis aproximadamente se encuentra en una posición neutra, en la que poco a poco lo que está por encima de cero es una rotación interna de la pelvis y lo que está por debajo del cero es una rotación externa de la pelvis. En el momento del contacto inicial, y sobre todo hacia la respuesta a la carga, la pelvis necesita rotar internamente, en la que progresivamente la pelvis, a medida que va avanzando esta zancada hacia el apoyo final, hacia la preoscilación, lo que vamos viendo es que la pelvis poco a poco se va situando en rotación externa. Se va situando en rotación externa porque en este instante se va a producir el despegue del pie derecho. Fíjense aquí la pelvis como está situada en rotación externa. De modo que poco a poco de esa rotación externa producida durante la oscilación inicial, oscilación media, de nuevo tiene que ir a buscar la posición de rotación neutra, rotación interna de la pelvis, para así estabilizar de una forma más correcta el siguiente contacto inicial.